En la ciudad de Ibarra, el 28, 29 y 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, se reunió el Pleno del Parlamento Andino con la presencia de los delegados de los 5 países, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Evento central fue el encuentro de autoridades locales de frontera de Colombia y Ecuador. Alcaldes, prefectos y gobernadores analizaron una agenda común en la zona de frontera. Ibarra, Imbabura y el país se mantiene pendiente de las decisiones que en este periodo de sesiones ustedes puedan adoptarlo. Imbabura tiene las puertas abiertas para ustedes y nuestros cantones tienen las puertas abiertas para los hermanos andinos y latinoamericanos. Sabemos que ustedes tienen mucho que trabajar y sabemos que ustedes tienen mucho que luchar. El trabajo y la lucha siempre llamarán a los mejores. Entre ese grupo están ustedes y tienen que demostrarnos a nosotros, los ciudadanos andinos, que no estamos equivocados. Durante este encuentro se rindió homenaje al libertador Simón Bolívar, símbolo de la integración de los pueblos latinoamericanos. El acto se llevó a cabo en su monumento ubicado en el Parque del Barrio Elegido de Ibarra. La educación es la matriz productiva que cambiará al país. Es el mensaje que estamos llevando nosotros en todas nuestras exposiciones. La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Le estamos rindiendo tributo al que quiso hacer la Gran Colombia, la Gran Unificación. Los países unidos siempre seremos mucho más fuertes, pero su sueño sigue vigente y está en nosotros, en la comunidad andina, que hagamos realidad su sueño. La reunión tuvo como sede las instalaciones del moderno edificio de la prefectura. La vicepresidenta del organismo parlamentario aseguró que el encuentro se llevó a cabo en la capital de la provincia de Imbabura, considerando los avances en el trabajo de las autoridades en temas de desarrollo social, político y económico. Esta provincia y esta ciudad lidera una mancomunidad de todas las provincias de la zona norte. El cómo representamos a los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de nuestros países, en el plano cultural, en el plano político, en el plano económico, en el plano social. El compromiso que tenemos de tratar temas, el apoyo irrestricto a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, para que el Plan Binacional de Desarrollo termine en la definición de políticas públicas locales. Hemos constatado que tenemos los instrumentos internacionales, planes de desarrollo macros, pero no llegan las políticas a territorio. Canalizar, coordinar, articular toda la cooperación internacional para el desarrollo de los proyectos de inversión. Homologación de títulos, el registro académico, los contenidos de mallas curriculares, la movilidad humana estudiantil y la movilidad humana profesional. Esperamos entonces con la discusión de estos temas poder avanzar en lo que constituye el acercamiento a las grandes decisiones que tienen que tomarle los ejecutivos. Así Ibarra fue sede de la reunión del organismo en la que se abordaron temas relacionados a la paz, integración de los pueblos, inversión en proyectos de desarrollo, inclusión social y educación. Prefectura de Imbabura. La Prefectura de Imbabura y la Universidad Técnica del Norte, representadas por sus autoridades, firmaron un convenio marco para fortalecer la cooperación interinstitucional y colaborar en el desarrollo de actividades conjuntas acordes a los objetivos de las dos entidades. La primera acción dentro de esta estrategia de trabajo es impulsar el proyecto Prometeo Cenecid Femicidio y Violencia contra la Mujer en relación de pareja, víctimas, agresores y agentes de intervención. La Prefectura de Imbabura desde un inicio se ha comprometido que no solamente nuestro trabajo estará enfocado en lo físico, en las obras físicas, que sí se pueden ver, sí se pueden notar. Nosotros creemos que es importante y esta administración está trabajando y muy comprometida en que el desarrollo humano es un aspecto importante. Tenemos unas grandes brechas de desigualdad en temas de violencia intrafamiliar, en temas de género, en temas de violencia infantil también. En ese sentido, la Prefectura de Imbabura, y muy preocupada por estos acontecimientos, nosotros queremos fortalecer la cooperación interinstitucional entre estas dos instituciones y con el apoyo y el aporte del señor Santiago Boira,
que es un experto en el tema de femicidio y violencia contra la mujer, celebramos el presente convenio, el cual como único objetivo es disminuir estas brechas. La academia se comprometió a capacitar al personal técnico de la unidad competente en este tema. La esencia fundamental del apoyo entre las instituciones siempre será esencial para contribuir a disminuir, a fortalecer la investigación, en este caso la capacitación, para solucionar uno de los graves problemas que tiene el país y el mundo en general, la violencia contra la mujer. La prefectura, en cambio, facilitará un acompañamiento técnico y logístico para el desarrollo de la investigación de campo, facilitando el acceso al territorio y la comunicación y trabajo con los profesionales que atienden los casos de violencia de género. Y el fin que perseguimos es erradicar de una vez por todas la violencia intrafamiliar, el femicidio y la violencia contra la mujer. Y no solamente estamos hablando de la relación de pareja o dentro de la familia, estamos hablando de la mujer en general. Estamos hablando de ese altísimo conglomerado de estudiantes que tiene la gloriosa Universidad Técnica del Norte. Seguridad no con un sistema coercitivo, sino a través de estrategias, de planes y programas para concienciar en los hombres esa necesidad y esa obligación que tenemos de poder convivir entre el hombre y la mujer. Razón tenía Víctor Hugo cuando decía que los hombres estamos donde termina la tierra y las mujeres están donde empieza el cielo. Nos vemos en el cielo. La UTN y la prefectura conformaron un equipo mancomunado que va a trabajar bajo objetivos específicos en los cuales se aprovechan los recursos técnicos de investigación, capacitación, administrativos y políticos. Prefectura de Imbabura. En la ciudad de Otavalo, las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones Ibarra, Cotacachi, Otavalo, Cayambe, Pedro Moncayo y Distrito Metropolitano de Quito y los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Imbabura y Pichincha firmaron el Acuerdo Provincial de Delimitación Territorial Definitiva para que a través de un proceso amistoso se fijen de forma legal y definitiva los límites provinciales entre las dos jurisdicciones. Por primera vez nos hemos sentado dos provincias a dialogar para solucionar problemas que no afecten a nuestras comunidades. Estamos seguros que con el apoyo del Gobierno Nacional vamos a estar firmando también un acuerdo para poder dotar de agua potable a todas nuestras comunidades, sobre todo rurales, con el gran proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura. En la suscripción de este documento, el prefecto de Imbabura dijo respaldar esta iniciativa que refleja la voluntad de las autoridades y comunidades de aclarar en forma definitiva las líneas divisorias entre Imbabura y Pichincha. Nuestra presencia acá tiene una sola finalidad, la de respaldar los acuerdos a los que han llegado previamente y los de apadrinar este proceso de la búsqueda amistosa de los entendimientos limítrofes, cuando hay voluntad de sus autoridades de caminar hermanados, de caminar mancomunados, pensando siempre en que el Ecuador es unitario, es una sola patria y que todos tenemos que trabajar por ella. Bajo la voluntad de las autoridades y bajo la voluntad de los pueblos, vamos a cumplir con esa exigencia legal, con ese deber que tenemos como autoridades. En el mismo sentido dirigieron sus discursos las autoridades de Pichincha. Esto es histórico. O sea, celebramos con fiesta la definición de límites. Que me digan en qué parte del país se puede hacer eso. Nuestros cuatro alcaldes están ratificando una mediación de la Procuraduría sin que le haya llamado al CONALIS a que firmen nada. No tenemos problemas, salvo esos 900 metros que nos decían nuestros técnicos en la definición de límites en lo que corresponde a los cuatro cantones mencionados, a Otavalo, a Ibarra, a Pedro Moncayo y a Cayambe. Esa línea imaginaria que no es para separar pueblos, esa línea imaginaria que lo que garantiza son administraciones de los pueblos, que sean ellos. Y nosotros, tal como el acuerdo firmado, acataremos esas decisiones de definición de límites
como ecuatorianos y ecuatorianas que sentimos y amamos profundamente esta patria. Comisiones político-técnicas de las dos provincias se encargarán de poner en práctica el procedimiento amistoso para suscribir documentos en los que se establezcan los límites en las dos provincias. Prefectura de Imbabura. La Prefectura de Imbabura, a través del Patronato Provincial de Acción Social, celebró el Día Mundial de las Personas con Discapacidad Auditiva. Este evento se desarrolló en la Unidad Educativa de Sordos en un ambiente de alegría con la presencia de las autoridades de estas instituciones. El tener una discapacidad no significa un limitante. El tener una discapacidad significa que se desarrollan muchos ámbitos más, que nuestros sentidos se desarrollan más en nuestro organismo, que nuestros sentidos nos hacen percibir la vida de diferente manera y de mejor manera que de los que tenemos todos los sentidos completos. A todos los chicos y chicas que merecen toda la responsabilidad, merecen todo nuestro apoyo para salir adelante, mejorando cada una de sus habilidades, destrezas, para que de esta manera se puedan insertar en todos los ámbitos laborales que la sociedad ofrece. En su intervención, el titular de la prefectura transmitió un mensaje de incentivo a las y los estudiantes que se educan en esta unidad administrada por el organismo provincial. La institución en esta mañana está realizando un pequeño programa en homenaje a ustedes. Queremos que se sientan bien, que se sientan felices. Yo les he informado también a las niñas y a los niños que vamos a trabajar en la conformación de una sinfónica de personas con discapacidad, ¿no? Porque los niños, los hijos de ustedes, si bien es cierto tienen esa limitación, tienen otras facultades que pueden desarrollar sin ningún problema, ¿no es cierto? Que ustedes como padres y madres de familia estén tranquilos, no se van a suspender las actividades, sino vamos a continuar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eso tienen buenas maestras y buenos maestros también, que les están formando, les están educando. Queremos que mañana tanto las compañeras y los compañeros de la escuela y en el colegio sean también buenos profesionales. La presidenta del patronato provincial explicó que se realizan gestiones para mejorar la atención al alumnado que aquí se educa. Siento felicidad por el hecho de ser madre. Yo sé que aquí hay muchas madres que han sufrido mucho, por eso nuestra obligación es ayudarle. Qué felicidad me da estar con los familiares, con los alumnos, con los profesores, decirles que seguiremos trabajando, decirles que no daremos un paso atrás, más bien un paso adelante, porque son chicos que nos necesitan. Felicidades en este día, chicos, a todos y a todas. Durante el festejo hubo música, actuaciones artísticas y juegos tradicionales. Las autoridades con mucho entusiasmo participaron activamente, demostrando cariño, respeto y consideración a todas las personas con discapacidad auditiva que con esfuerzo y dedicación se preparan día a día para servir a la sociedad y a la patria.